momento ilusiona bastante, inspira confianza, se les ve ganas de trabajar, ilusión. De momento, pues de los nuevos me sorprende de momento Bertans por el tiro, y he visto también un par de acciones así muy majas de Kim Tilly, y he visto a Eurtel también muy bien de tres, han mejorado en el mundial, ¿eh? Hombre, ya queda muy poco, ya estamos, no queda nada. Bastante nuevo, pero más rodado que otros años, creo. Pues a dos días de empezar ya un partido serio contra el Barcelona, pues bastante, o sea, bastante duro. Bueno, Orlando Johnson y Ryan Gómez, nada, ni dónde vienen, pues se les ve bastante bien. Pues, mucho mono de baloncesto. Sí, porque al final están aquí cerca entrenando y, no sé, les ves y yo creo que es otra forma de unirse con el equipo, ¿no? No solo los sábados, sino también cuando están trabajando. Pues bueno, hay, yo creo, muchas expectativas creadas, ¿no? Jugadores nuevos, tienen buena pinta, pero un poco incógnita cómo se va a comportar el equipo, ¿no? La verdad que muchas ganas de ver cómo juegan y a ver el viernes a la Supercopa cómo se comporta. Pues sí, yo Orlando Johnson no lo conocía y me parece un killer total. Y luego Iverson también tiene muy buena pinta ahí debajo del aro. Ya digo que expectativas muy altas y muy ilusionado. Es un equipo desconocido y expectativas, pues empezamos con buenas expectativas. A ver qué pasa. Los veo muy unidos. Que igual otros años al final cada uno iba por su lado. Y bueno, pues a ver, expectativas es poco lo que tenemos. Pues a ver si les damos la sorpresa, que ganamos. ¡Wasted!